Gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer. ¿Cómo va? Un gusto estar acá. Es la primera vez que vengo y está muy bueno. Qué lindo. Que no sea la última. Ya tuviste. Ojalá. Va a depender de vos, ¿eh? Poné la vara. Ya me está metiendo presión. Recién llegué. Yo por las dudas. Para la duda me anticipo. Si viene algo para este lado. ¿Lo tenés a Jocas? ¿Lo imitás a Jocas todavía? No, todavía no, pero dame un rato. Te doy un rato. Un ratito, dale. A esta hora. Andá arrancando por ahí. A esta hora. A esta hora. Él está hablando normal y cuando le preguntas una información, te imposta la voz. Por ahí ese es un quiebre, es un dato que te damos. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo adentraste en el mundo del espectáculo y de la imitación? ¿Cómo fue? Y a mí me gusta el teatro. De chiquito quería ser jugador de fútbol. Y ahora, pará. Dice de chiquito. ¿Cuántos años tenés? Pasamos por ahí. 28 ya. 22. Estoy grandecito. Parece más chico. Ah, ya está. Era más chico, ¿eh? ¿Parezco más chico? Sí, sí, más chico. Ah, bueno, bien. Está bueno eso. Claro. Porque voy pareciendo más chico. No, sí, tenés más años de laburo. Sí, yo quería ser jugador de fútbol y ahora aprendí a imitar a los jugadores de fútbol. Claro. Pero no con los pies. Y con los pies, sí, no. Con los pies no pude. Ahora con la voz y los gestos, me metí a hacer teatro, hice una carrera de teatro. Y luego empecé a laburar en la radio y empecé a meter imitaciones. Veía que me gustaba, que no tenía facilidad, pero, claro, pero que le trabajaba y rendía. A la gente le gustaba, me daban, claro, para adelante. Trabajé en la radio, en Universal, en Urbana. Y ahora me metí en las redes sociales, que es donde estoy más fuerte, digamos. ¿Cómo te metes a observar a cada uno de los personajes que imitás? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cómo los ves? Fue un proceso. Al principio veía imitadores y decía, pa, mirá cómo ve este tipo. Y probaba voces que hacían otros imitadores y decía, che, yo puedo. Y ahora aprendí más a ver a la persona. Claro. A encontrar las intenciones, la personalidad, cómo piensa, cómo se mueve. Claro, y ahí, fundamental. Eso te ayuda, ¿no? El moverte. Claro, el entender a la persona, de dónde sale su energía, digamos, hacia dónde va su objetivo. Y de ahí la voz, los gestos. ¿Cuánto te lleva a sacarle? Años. ¿Años? Y sí. ¿Sí? Para perfeccionarlo, por lo menos a mí. Capaz, claro, hay otros imitadores que en 2 semanas lo hacen. Claro. Pero a mí me ponerle los jugadores de la selección, Suárez, Cavani, los hago desde 2013. Y veo la imitación que hacía en 2013 y me quiero matar. Claro, lo voy mejorando. Entonces es como, ahora ya aprendí, bueno. O sea que a Jocas no va a llegar a imitarlo nunca porque es un tipo muy difícil. No, pero cada vez tengo un poco más de facilidad porque, claro, bueno, haber estudiado y eso. La práctica, ¿no? Y practicarlo y estar como más dedicado a eso me lleva a poder sacarlo más rápido. Pero sí, que una imitación diga, vos, me sale bien, me lleva años. ¿Y, claro, qué tienen los jugadores de fútbol? Comentabas recién que te gustaba el fútbol, pero ¿qué tiene además que genera la gente que divierte? Y es un personaje que la gente idolatra y que la gente reconoce. Entonces eso, para mí, ya es un partido ganado. Que conocemos todos, además. Claro. Es universal. Hay una imagen popular de los jugadores que las conocen todos los uruguayos y de ciertos jugadores todo el mundo. Entonces, hay una imagen... Es un poco más fácil. Y hay una imagen popular, por lo menos. Claro. El personaje que de repente... Hay ciertos personajes que de repente tienen características reimitables, pero que no rinden tanto como un jugador de fútbol a nivel masivo. ¿Te pasa que lo ven de otras partes del mundo? Sí, ahora sí. Con las redes sociales pasó eso. Claro. Que empecé a imitar a Suárez, a Messi. Empecé a conocer imitadores de Argentina también, a hacer imitaciones, todo en redes sociales, Instagram, TikTok. Y hicimos varios formatos que gustan en Uruguay, en Argentina, en Latinoamérica, y hemos llegado hasta el diario Marca de España. Ya, ¿te llevó a tener relación con alguno? ¿Tenés relación con alguno de ellos? ¿O alguno que vio tu espectáculo y se contactó contigo, te escribió? Sí, me escribió hace un par de años, me escribió Cavani. ¿Mirá? Yo me había despertado a las 2 de la tarde, un sábado, y el Eddie me había escrito a las 7 de la mañana. En ese momento él estaba por pasar a Manchester y yo recién arrancaba con los videos, que recién empezaba como a tener un poco más de popularidad. ¿Y lo viste? ¿Podías creerlo? No lo podía creer. Me puso, ¿tú eres el que hace esos videos? Me dice Cavani. Y yo le digo, sí, Eddie, es un honor que me hayas escrito, que hayas visto, decime qué te parece, intento hacerlo con todo el respeto del mundo. Y no me contestó más. Me clavó el visto ahí. Bueno, pero, y ahora, hasta ahora, yo subo una historia o algo de eso y lo etiqueto y él las ve y todavía no me llegó ninguna carta de documento ni ningún abogado. Claro, entonces, o sea que no sabes, quedó abierto. No, pero es obvio que no es con maldad. Claro. No, aparte yo cuido mucho, más allá de la imitación, intentar hacer una buena imitación, cuido mucho lo que digo. Claro. Porque me parece importante cuidar al imitado, ¿no? Claro. Como que la persona que está siendo imitada y que estoy haciendo humor con esa persona se sienta cómoda.
Entonces, ciertas temáticas las agarro para el humor y jodo con eso, y ciertas otras temáticas digo, no, che, pasamos por esta línea. ¿Y cuál es la imitación que más repercusión tuvo? Y Suárez, Cavani. Claro. Esas son las que más han tenido. Claro. Y son también las que de repente hay más imitadores que han jugado a imitarlo, ¿no? Ah, sí, sí, hay imitadores. Yo creo que cada imitador, más allá de como te decía al principio, cuando arranqué, me fijaba mucho en cómo era la técnica de otros imitadores. Creo que cada uno va encontrando su personaje también. Dentro de una imitación vas encontrando tu propia forma de hacerlo y tu propio personaje. Claro. Entonces, ¿tenés ganas de ir al Mundial? Sí. Sí. Muchas ganas. Me embalé mucho este año, lo que pasa. A través de las redes empecé, y con las temáticas imitaciones del fútbol, empecé como a tener cierta aceptación de la gente. Y dije, che, en el partido contra Perú, cuando clasificamos, que me pasó algo increíble, que era que yo había ido al estadio a hacer un vivo afuera del estadio, porque me habían llamado para hacer una acción ahí, pero no tenía entrada. No tenía entrada, entonces iba a estar en la puerta del estadio, yo que hago el contenido de fútbol, todo, con las imitaciones, y no podía entrar. Y me encontré una entrada tirada en ese momento, que para la Olímpica, que era de Carlos Conti, y yo dije, pa, esto es una señal del destino, pero no la podía usar. O sea, moralmente no digo, esto es una persona que seguramente se debe haber querido matar porque las entradas para Perú estaban agotadísimas. Recontra agotadas. Entonces me quedé esperándolo en la puerta de la Olímpica, hasta que me escribe un amigo de Argentina que me dice, che, tengo un amigo que sacó entrada y no va a ir al estadio, te la quiere regalar. Entonces entré con esa otra entrada a la Colombia, la de Carlos Conti era Olímpica. Y después Carlos Conti me escribió a la semana, porque yo hice video en TikTok y en las redes, y me escribió, che, recién veo esto, ¿podrás creer que no encontré la entrada? No pude ver esto antes y lo tuve que ir a ver un bar. No. Y decía, pa, cómo la suerte de uno es ha sido la desgracia de otro. Tal cual. Entonces yo estaba contento, pero cuando escuché eso dije, buah. Pero, bueno, y contanos un sueño mundial. Un sueño. Es el espectáculo que vas a presentar, ¿no? Sí, bueno, están todo en el marco de ese de cómo me embalé yo para poder ir a Qatar. O sea, es recaudar fondos para ir al Mundial. Exactamente. Entonces estoy haciendo un show de imitación. Caro, además. Sí, obvio. Está bravo. La verdad que tendría... Podrías haber elegido antes, ¿no? Sí. El Brasil te quedaba más cerca. ¿Por qué no empecé en 2014? Bueno, Rusia también. Vas a tener que llenar como 10 ante la arena. Sí, más sí, no. Bueno, está. Es un trabajito. Yo tengo mucha esperanza y sueño. O sea, tengo el sueño, la fantasía. Lo que me falta es la plata. Claro, tal cual. Detalle. Entonces el show es este jueves en el Under Movie de Montevideo, y todo lo recaudado del Montevideo Shopping, y todo lo recaudado lo voy a guardar abajo del colchón. No voy a decir la dirección de mi casa por la jaja. Todo lo recaudado lo voy a guardar abajo del colchón, a ver si puedo cumplir el sueño mío y de todo el mundo también, de todos los uruguayos, de ir a Qatar. ¿Y la idea de estar allá, qué harías? Sí. Allá contenido. Se cumple el sueño. Ah, laburar. Uh-huh. Laburar, no voy a dormir. Allá a intentar poder transmitir el Mundial, vivirlo desde allá y traérselo a la gente que me sigue, a los que me poder transmitir, poder relatar. Rodrigo Romano relata. Sí. ¿Lo tenés a Romano? A ver, Uruguay en esta. Ahí va Luis. Ahí va el 9. Ahí va Suárez. ¡Gol! De la más linda, de la más hermosa del mundo, de la celeste del alma. Pinta, pinta. Pinta el partido, JC. Y evidentemente un partido que se veía chato, discreto, cabizbajo, dubitativo. Y si digo dubitativo, digo meditabundo, digo inoloro, incoloro, insípido. Y me dirás, ¿Uruguay quiere? Uruguay quiere. Y Uruguay puede. Y Uruguay puede. Ensancha la cancha. Y lo hablábamos el otro día en Fanáticos con el Palillo Banzini. ¿Y qué más? Lugano. Me gustaría escucharlo a Lugano hace tiempo. Bueno, que no lo escucho. Y bien, Chimenchi. Vamos a ver si podemos ir a Qatar, si podemos cumplir el sueño. A mí ya me están temblando las piernas. Porque a mí me pasa eso. La Tota, evidentemente, cuando se pone nervioso, le tiemblan las piernas y empieza a tirar patada. Es como un imán para mí. ¿Viste que los opuestos se atraen? Evidentemente, y la Tota te va de plancha. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, decía Cavani, Suárez, ¿no? Sí. ¿También? Bueno, obviamente que Luchito Suárez tiene toda la ilusión, obviamente, de poder ir a Qatar, de poder estar ahí haciendo mis imitaciones. Y obviamente vamos a dejar todo en la cancha. Vamos a dejar todo con el Eddie también. Bueno, gracias a Dios, vamos a intentar cumplir un sueño. Y si no podemos ir al Mundial, gracias a Dios,
nos tendremos que quedar en Salto cazando jabalíes. Pará. Messi y Neymar también son candidatos, Brasil y Argentina, ¿o no? Obvio. Bueno, la verdad que estoy contento de todo lo que está pasando con la selección, con la caloneta, y ojalá este Mundial se nos dé y Argentina pueda salir campeón, sería espectacular. Oh, cara, que la selección de Brasil va a dar un batacazo, cara. Yo estoy preparado en la selección verde-amarela, mas yo necesito incentivarme, cara, para poder ganar un Mundial. Yo necesito tomar mucha caipirinha antes de tu partido. Qué tremendo. ¿Y Cristiano Ronaldo? Oh, Cristiano es el mejor jugador del mundo. Cristiano es rico, tiene muchas mujeres, tiene muchos carros. Cristiano es el mejor, el resto de jugadores envidia a Cristiano. ¡Sí! Claro. El maestro Tabárez, ¿dónde irá a Qatar el maestro? ¿Lo verá de la casa? ¿Dónde va? Yo creo que lo va a ver desde acá. Antes que nada, buenos días. Técnica y tácticamente, estamos preparados. Ha sido un proceso de años y el proceso es crecimiento. Y el crecimiento es trabajo. Y el trabajo es éxito. Y el éxito es gloria. Y gloria, además de ser una tía que quiero mucho, es historia. Quiero hacer unas preguntas con el respeto de todos los que están mirando. ¿Me extrañan? Ahora, hay un jugador que de alguna forma fue el maestro que lo impulsó, ¿no? Valverde, que es una de las promesas. Pajarito. No, el pajarito, un fenómeno. Bueno, estoy contento de estar acá con ustedes. La verdad que estoy con mucha confianza en mí mismo para jugar en la selección. Mi novia me dijo que tenga mucha confianza, entonces tengo mucha confianza. Y Uruguay en este Mundial va a ganar bien al uruguayo, dejando todo y haciéndole caso a la patrona. ¿Y qué tiene que ver un ídolo que tiene Lucía Brocal? Arjona, lo tiene Arjona, Ricardo. Ah. ¡Arjona! Claro, no quiero, Lucía, que te podía dedicar una canción. Ay, te agradezco tanto. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes del revés. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 36. 35. 23. Sí, 23, acabó 23. Ah, es tremendo. Pasa, el 36 rimaba más. Claro. Bueno, pero no. Qué tremendo. Yo creo que la selección no puede ir al Mundial sin escuchar las palabras de un expresidente y el presidente actual, porque también tiene que dar, ¿no? Pepe Mujica tiene que estar, ¿no? ¿Qué? Y Luis Lacalle. Pedazo de un cajetilla. O aprende a ser feliz un poco y liviano de equipaje. O no logras nada. Y al Mundial hay que ir con sobriedad, hay que ir con austeridad. Y si no, ¿para qué vamos a llevar 23 jugadores si podemos llevar 22? Si podemos llevar 21. Y está el presidente de Luis Lacalle. Buenas noches para todos. Vamos a transmitir medidas para poder ir al Mundial de Qatar. Y ya lo hablamos con los ministros. Lo hablamos con Pablo da Silveira, lo hablamos con Pablo Bartol, lo hablamos con Pablo Mieres, lo hablamos con todos los Pablos. El Javo, Javier Machado, tiene una naturaleza, tiene vocación futbolera, tiene vocación futbolística, y eso es lo que nosotros queremos apuntar y transmitir y transmitirle a la gente que nos acompañe este 26 de mayo al Teatro Under Movie. ¡Bravo! 26 de mayo, entonces, allí en el Under. ¿Las entradas? ¿Por dónde se puede? Las entradas, tengo una cámara para ver, porque este es mi sueño. Ahí estamos. Las entradas están en movie.com.uy. Me pueden escribir a mi Instagram, Jao Machado, que me ponen: Jao, quiero ir a tu show, te viendo Desayunos Informales, y algunos te salen más o menos, pero la verdad que me gustaron y te quiero apoyar. Escríbanme que yo les contesto y les digo cómo tienen que hacer. En movie.com.uy es este jueves 26 a las 9 de la noche, que vaya a ser estos personajes y muchos más
Claro. Incluso del nuevo Uruguay, del Uruguay de ahora. Y bueno, hay de todo. Y bueno, y tengo mucha ilusión de ir a Qatar, así que espero que me acompañen. Buenísimo. Vamos arriba. Fuerte. Muchísimas gracias. Éxito, querido. Un fuerte aplauso. Gracias. Pausa.